Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Word 2010 avanzado. Nos encontrábamos viendo en vídeos anteriores cómo elaborar formularios con Word 2010. Vimos ya los diferentes tipos de formularios que podemos construir con Word. Toca ya pues seguir avanzando por el temario. Vamos a ver en esta ocasión cómo proteger documentos con Word 2010. Hay varias formas de proteger un documento. Podemos proteger un documento para que no se pueda abrir, a no ser que conozcas una contraseña. Tenemos otra forma de proteger el documento, que es dejarlo abrir pero en solo lectura. Esto es que se puede leer pero no se puede modificar. Luego también tenemos la posibilidad de proteger algunas zonas del documento y otras no, pues para que nos aseguremos de que determinadas zonas del documento pues nadie las pueda modificar. También se puede proteger un documento por usuario, es decir, que un usuario lo pueda abrir y otro no. Y luego pues se pueden hacer diferentes cosas como marcar un documento como documento final, agregar una firma digital y alguna cosilla más que seguramente me deje en el tintero ahora mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer va a ser cómo proteger con Word 2010 un documento para que a la hora de abrirlo nos pida una contraseña. Y si no conocemos esa contraseña, pues que el documento no se pueda ni siquiera abrir. Ya no digo leer ni abrir. Bueno, pues vamos a ello. Cerramos como siempre el PowerPoint, abrimos el programa Word 2010. Y bueno, la verdad es que para ver este tema no necesitamos tener un documento demasiado extenso, por lo menos para explicar cómo funciona. Luego entonces, lo que voy a hacer en este documento en blanco va a ser crear tres frases muy sencillas, muy poco originales, como por ejemplo, hoy es jueves, mañana será viernes y pasado mañana, a que no lo adivináis, será sábado. No soy muy original, pero bueno, para explicar esto yo creo que es suficiente. Entonces, imaginaos que yo quiero proteger este documento para que ni siquiera se pueda ni leer, ¿eh? Es decir, que a la hora de abrirlo pues nos pide una contraseña y si no la sabes, pues ni lo ves, ni lo abres, ni nada. Bueno, pues hay varias formas de hacer esto. La primera forma que os voy a enseñar es una forma común para la mayoría de las versiones de Word. Resulta que en la ventana de guardar como, presente en todas las versiones de Word, pues en casi todas las versiones hay un botón que pasa desapercibido y que, entre otras cosas, nos permite proteger un documento contra apertura y también contra escritura, que lo vamos a ver luego después. Luego, entonces, esta forma sería la siguiente. Nos vamos a archivo, guardar como si fueras a guardar el documento por primera vez. Y en la ventana de guardar como, pues tenemos junto al botón de guardar un botón de herramientas que suele pasar desapercibido y que nos permite pues realizar pues varias acciones en Word, entre ellas proteger el documento con contraseña para que nadie lo pueda abrir. ¿Qué habría que hacer? Pues pulsar en este botón de herramientas y en el menú que se despliega elegir la opción de opciones generales. Pues si pulsamos en esa opción, la opción de opciones generales, se nos abre una segunda ventana, la ventana de opciones generales, donde podemos establecer, entre otras cosas, una contraseña de apertura. Bueno, pues lo que habría que hacer sería establecer aquí una contraseña. Yo voy a poner una muy sencilla, 1, 2, 3, 4. Si pulsamos en aceptar, pues vemos que nos pide reintroducir la contraseña. Bueno, pues esto es para asegurarse de que la hemos escrito bien. Esto es como cuando te registras en una cuenta de correo electrónico gratuita, ¿no? Pues en los diferentes servidores de Gmail, Yahoo, Hotmail, etcétera, pues siempre que estableces una contraseña te piden que la introduzcas una segunda vez. Pues esto es igual. Una vez que has introducido la contraseña dos veces, aceptas la ventana y luego pues guardas el documento normalmente, es decir, eliges un directorio, eliges un nombre, yo voy a dejar el que me ofrece Word por defecto, pulsamos en el botón de guardar y en principio pues este documento estaría guardado. Y cada vez que queramos abrir el documento, pues nos va a pedir la contraseña pertinente. Bueno, pues esto es muy útil cuando quieres guardar, por ejemplo, un documento en un directorio de red al que tienen acceso pues varios usuarios dentro de un entorno de oficina, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si quieres proteger tu documento, pues esta sería una forma. Si cierras el Word, yo voy al escritorio, que es donde he guardado el documento, pues aquí tengo el documento y ahora, pues en cuanto intente abrirlo con el correspondiente doble clic, pues me pide la contraseña. Si meto una contraseña errónea, pues me dice que es incorrecta y se queda el Word abierto, pero el documento no te lo enseña en ningún caso. Si le damos al botón de cancelar, pues no hace absolutamente nada. Y si metemos la contraseña correcta, pues entonces ya te abre el documento y te deja trabajar con él normalmente. Si hacemos cualquier modificación, por ejemplo, si agregamos en este documento pues otra frase más, o quitamos o hacemos cualquier modificación, por ejemplo, voy a agregar al día siguiente, será domingo. Si guardas cambios, pues pulsando en el disquete, control C, control S para la versión en inglés,
Bueno, pues esto ya se guarda siempre con la contraseña de apertura. Es decir, tú puedes ir haciendo cambios en el documento, que siempre que guardes cambios, pues se guardará con la contraseña de apertura. Y a no ser que la introduzcas correctamente, pues no te dejará ver el documento. Entonces, esta es la forma común a la mayoría de las versiones de Word para crear una contraseña de apertura, para que el documento no se pueda ni siquiera abrir. ¿Cómo se quita esta contraseña? Imagínate que por el motivo que sea, tú deseas que esta contraseña ya no funcione más, es decir, que no tenga contraseña. ¿Cómo se quita? Bueno, pues nos vamos a Archivo, elegimos la opción de Guardar como, pulsamos en Herramientas, Opciones Generales, y aquí pues nos aparece con asteriscos la contraseña que hemos introducido hace un instante. Si la suprimes, aceptas la ventana, guardas el documento, bueno, pues hecho esto, a partir de ahora ya nunca más pedirá la contraseña. Bueno, pues esta sería una forma para establecer una contraseña de apertura. Pero hay más. Entonces, a partir de la versión 2007, pues han ido incluyendo botones en diferentes zonas de Word para que se pueda proteger el documento. No solamente desde la ventana Guardar como, que es donde lo acabamos de ver. Entonces, otra forma de hacer lo mismo sería irnos a la ficha archivo con Word 2010 y fíjate que cuando pulsamos en la ficha archivo, dentro de lo que sería información, pues tenemos un botón bastante grande que dice proteger documento. Entonces, ese botón nos permite hacer muchas cosas en cuanto a proteger un documento. Entonces, si pulsamos en él, bueno, pues fíjate que nos aparece una opción que dice cifrar con contraseña. Se requiere una contraseña para abrir este documento. Bien, pues si utilizas esta opción, haces exactamente lo mismo que hemos hecho hace un instante. Es decir, si entras aquí y le dices cifrar con contraseña, bueno, pues te pide la contraseña. Vamos a poner la misma. Te pide que la reintroduzcas. Hecho esto, pues guardas cambios. Y a partir de ahora, cada vez que abras el documento, pues evidentemente te sigue pidiendo la contraseña. Bueno, pues hemos hecho lo mismo desde dos sitios diferentes, desde la ventana de guardar como y desde la ficha archivo. Bien, vamos a quitar la contraseña que acabamos de establecer para dejar el documento como estaba. Para quitarla, pues tenemos que recurrir a la primera opción que te enseñé, porque resulta que si entras aquí en proteger documento, cifrar con contraseña, bueno, creo que sí te va a dejar. Os iba a decir que desde aquí creo recordar que no dejaba, pero me acaba de venir a la cabeza que creo que sí. Si la quitas desde aquí y aceptas, pues esto ha quedado otra vez desprotegido. Nos va a pedir que guardemos cambios, guardamos cambios. Y efectivamente, pues ha quedado desprotegido. Bien, tenemos el documento ahora mismo sin contraseña ninguno, es decir, normal y corriente. Segundo tipo de protección. Bueno, pues la protección de solo lectura. Es decir, que tú permites que abran el documento, pero no permites que se modifique nada que haya pues dentro del documento. Es decir, ofreces la posibilidad de abrirlo en modo solo lectura. Y esto también hay varias formas de hacerlo. Bueno, pues voy con la primera. Si queremos guardar este documento en modo solo lectura, pues nos vamos a Archivo, Guardar como, es decir, los mismos pasos que hemos hecho antes. Pulsamos de nuevo en Herramientas, Opciones Generales, y en esta ventana en la que hemos estado hace un instante, pues además de la contraseña de apertura que hemos establecido hace un instante, tenemos una segunda contraseña que es la contraseña de escritura. Luego, entonces, si tú aquí estableces una contraseña de escritura, aceptas, te va a pedir que la reintroduzcas de nuevo, guardas el documento pues donde te apetezca, lo que acabamos de hacer ahora es establecer una contraseña de escritura, es decir, que te va a permitir leer, pero no escribir o modificar, que viene a ser lo mismo. Luego, entonces, si abrimos ahora el documento, pues vemos que nos pide de nuevo una contraseña, pero en esta ocasión no es la contraseña de apertura, sino que es la contraseña de escritura. Entonces, aquí puede ser que la sepas, con lo cual, si la sabes, te abre el documento y puedes trabajar con él normalmente, o que no la sepas. Entonces, si no sabes la contraseña, fíjate que en esta ventana, pues sale un botón de solo lectura, lo cual, pues ya puedes imaginarte lo que hace. Si pulsas en el botón de solo lectura, pues el documento se abre en modo solo lectura. Y fíjate que la barra del título, pues así te lo indica. ¿Veis que ahí pone solo lectura, ¿no? Bueno, pues esta es la forma que tiene de advertirte de que el documento está en modo de solo lectura. Entonces, tú parece que puedes trabajar normalmente, es decir, a lo mejor piensas que yo puedo eliminar cualquier cosa, que puedo escribir cualquier otra, que puedo modificar formatos, ¿eh? Y aparentemente, pues te deja y no hay ningún problema. La cosa viene cuando vas a guardar cambios. Entonces, si después de haber hecho las modificaciones pertinentes en este documento, que es de solo lectura, pues se te ocurre guardar cambios, con el botón del disquete o con control G o con control S, pues ya ves que no te permite guardar cambios. Te sale la ventana de guardar como si guardaras el documento por primera vez. Entonces, lo único que puedes hacer es darle otro nombre a este documento, con lo cual estás guardando una copia modificada, pero el original permanece inalterable.
Hay quien puede pensar, digo, bueno, pues lo guardo en el mismo con el mismo nombre, en el mismo sitio, y reemplazo el documento anterior, machaco el documento anterior, no te va a dejar. Es decir, si yo le digo, mira, como al documento anterior lo llamé hoy es jueves, pues a este también lo llamo hoy es jueves, lo guardo también en el escritorio y así machaco el anterior, pero en esta ocasión con los cambios realizados. Bueno, pues te va a decir que el documento es de solo lectura. Es decir, si tú intentas guardar esto, pues efectivamente nos dice que el documento es de solo lectura. Con lo cual no hay forma. A no ser que lo que hagas es renombrar el documento. Por ejemplo, hoy es jueves, versión B, voy a llamar. Bueno, pues entonces sí que te deja guardarlo. Pero claro, al cerrar Word, descubrimos que tenemos dos documentos. El que acabo de guardar yo con los cambios realizados, pero el original permanece inalterable. Y es el original el que tiene el permiso de solo lectura. Luego, entonces, el que acabo de guardar yo, pues puedo seguir trabajando en él, pero el original siempre va a tener la contraseña de solo lectura y permanece inalterable. Bien, existe también la posibilidad de pues, ser un poco menos estricto a la hora de abrir un documento y que nadie lo modifique. Es decir, se puede lanzar una advertencia como diciéndole al usuario, ojo, que este documento pues, debería ser solo lectura para que esa persona lea este mensaje y si hace algún cambio, pues tenga siempre presente de que debe de tener cuidado porque es un documento que se recomienda abrirlo como solo lectura. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues voy a quitar primero la contraseña de escritura que hemos abierto hace un instante. Que hemos creado hace un instante. Entonces, bueno, pues para quitarla seguimos los mismos pasos y la contraseña de escritura que hemos establecido hace un instante, pues la quitamos. Con lo cual este documento ahora mismo está normal y corriente. Para que no haya confusión, la copia que he creado hace un instante la elimino, nos quedamos con el documento original que ahora mismo no tiene contraseña de ningún tipo. Es decir, si abrimos el documento, pues se abre normal y corriente. Entonces, imaginaos que yo quiero de alguna forma que cuando un usuario abre este documento le salga pues una ventana informativa diciéndole que se recomienda de alguna forma abrirlo en solo lectura, pues para que tenga cuidado, ¿no? Bueno, pues también existe esta posibilidad. Si nos vamos a archivo, guardar como, herramientas, opciones generales, pues vemos que tenemos aquí una opción, un check, que si lo activamos, pues estamos recomendando el documento para que sea de solo lectura. Luego, entonces, si activamos este check y aceptamos todas las ventanas que nos encontremos a nuestro paso, pues ahora cuando abramos el documento no va a ser tan estricto, sino que en lugar de ser tan estricto, pues nos advierte, nos aconseja de que se debería de abrir el documento, como se llame, como solo lectura, a no ser que necesites guardar los cambios. ¿Deseas abrirlo como solo lectura? Y nos ofrece pues dos posibilidades, o sí o no. ¿Vale? Entonces, si le decimos que no quiero abrirlo como solo lectura, nos abre el documento normal y corriente, con lo cual, como si no tuviera protección ninguna. Tú puedes empezar a trabajar en el documento, editarlo, borrar, cambiar formatos, guardas cambios y te deja perfectamente. Ahora bien, si al abrir el documento a la pregunta de recomendación le dices que sí, que lo abra como solo lectura, bueno, pues lo que hace es abrirlo como hemos visto antes, solo lectura. Luego entonces existe esta posibilidad para que no sea tan estricto y nos ofrezca de abrirlo sí o no como solo lectura. Bueno, pues vamos a quitar también esta opción para dejar el documento como estaba. Por cierto, fíjate que cada vez que establecemos, seguramente lo hayáis visto ya, cada vez que establecemos una restricción de apertura, de escritura, de lo que sea, al irnos a la ficha archivo, dentro de información, nos resalta en un color así como anaranjado, rojizo, pues que el documento tiene algún tipo de protección, ¿no? Bueno, pues esto siempre lo hace. Entonces, lo que hacemos es irnos a guardar como y en herramientas, opciones generales, pues desactivamos recomendado solo lectura. Ya que estamos en esta ventana, además de la contraseña de apertura que ya hemos visto, la de escritura y la recomendación, hay un botón debajo que nos ofrece proteger el documento. Entonces, ¿para qué sirve este botón de proteger documento? Bueno, pues para lo mismo que las opciones de arriba, pero yendo un poco más allá. Pulsando en este botón de proteger documento, lo que ocurre es que se nos abre en la parte de la derecha de Word el panel de protección. Pero este panel lo podemos abrir desde el botón que estamos viendo en pantalla y también lo podemos abrir desde la ficha revisar. Entonces fíjate que si yo pulso en este botón se nos abre el panel, ¿verdad? Lo que pasa es que queda en segundo plano porque tengo la ventana de guardar como en primer plano, ¿no? Pero bueno, voy a cancelar. ¿Le he quitado la contraseña? No me acuerdo, perdona un segundo. No, no se la he quitado. Voy a quitarle antes la recomendación, no la contraseña. Aceptamos, guardamos para dejar el documento como estaba. A ver, que es de solo lectura.
Ah, vale, que lo hemos abierto como solo lectura. Hay que hacer lo siguiente. No guardes cambios. Abrimos, le decimos que no quiero abrirlo como solo lectura y ahora pues podremos quitar esta recomendación que hemos establecido hace un instante. Ahora sí, esto se acepta, se guarda. Bueno, pues ahora el documento está sin protección ninguna, sin recomendación ninguna. Bueno, pues vamos a ver el panel de protección, que se puede abrir, como os he dicho, desde la ficha revisar. Si yo abro el documento, bueno, pues nos vamos a la ficha revisar y desde la ficha revisar nos encontramos con este botón de restringir edición, el cual podemos pulsar y se nos abre a la derecha pues el panel de restringir formato y edición. Y este panel pues nos permite ya jugar con unas cuantas opciones más. Hace lo mismo que lo que hemos visto hasta ahora, pero profundizando un poco más, yendo un poco más lejos, porque desde este panel podemos, por ejemplo, proteger algunas zonas del documento sí y otras zonas del documento no, para que la gente que abra este documento pues no pueda tocar pues algunas zonas que no me interesa a mí que toquen, ¿no? Por ejemplo, pongamos el siguiente caso. Imaginaos que yo quiero permitir modificar la línea 1 y 3, pero la 2 y la 4 no quiero que las modifique nadie. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues abrimos el panel de restringir formato y edición y lo que hacemos es lo siguiente. El primer paso será activar el check que tenemos en la zona 2, las de restricciones de edición. Fijaos qué dice este check, permitir solo este tipo de edición en el documento. Bueno, pues si tú activas este check, a continuación se activa debajo un menú desplegable que te deja cuatro opciones. Bueno, pues esto es lo que sí se puede hacer en el caso de que protejamos el documento. Entonces, hay una opción que es la más restrictiva de todas, que es que el documento se abra como solo lectura. Pero fíjate que te permite, si deseas, rellenar formularios y nada más que rellenar formularios. Y esto lo vimos en el vídeo anterior. Vamos a dejar en esta ocasión sin cambios, solo lectura, para que no nos deje modificar nada. Pero fíjate que debajo nos dice excepciones, perdón, opcional. Seleccione partes del documento y elija a los usuarios que pueden modificarlas libremente. Se supone que si estás en un entorno de red, por ejemplo en una oficina, y todo el mundo entra en su PC con su correspondiente usuario y contraseña y la red está correctamente configurada, pues en esta ventana que nos aparece aquí debajo deberían de aparecer pues todos los usuarios que están actualmente logueados en esa red. Con lo cual esto te permitiría establecer, pues mira, este usuario sí que puede modificar, este otro no puede modificar, etcétera. Yo, como no tengo la posibilidad de hacer este tutorial en un entorno de red, pues la única posibilidad que nos ofrece es todos. Pero bueno, para explicar esto, pues me va a servir. Porque yo puedo hacer lo siguiente. Si yo quiero que puedan modificar la línea 1 y 3, pues lo que haría sería seleccionar las líneas 1 y 3. Con la tecla Control pulsada, pues podemos seleccionar las líneas 1 y 3. Y después activo todos. Con lo cual, lo que estoy haciendo con esto es decirle a Word que todos, a pesar de que yo proteja el documento, van a poder modificar las líneas 1 y 3. Sin embargo, las líneas 2 y 4, pues no las van a poder modificar. Imaginaos que tenéis un documento muchísimo más extenso. Puedes proteger páginas, puedes proteger secciones. Lo único que tienes que hacer es seleccionar con el ratón las zonas pertinentes. Bueno, pues hecho esto, ya solamente queda pulsar en el paso 3 el botón de sí, aplicar la protección. Con lo cual te va a pedir la contraseña de turno. Luego entonces aquí pones la contraseña una vez, la pones también en la casilla de abajo dos veces, aceptas y hecho esto pues vamos a guardar el documento, guardamos cambios y si lo abrimos el documento se abre, pero fíjate que aquellas zonas que yo protegí pues aparecen como con paréntesis. Bueno, que protegí, que desprotegí más bien, ¿no? Entonces si yo pulso por ejemplo dentro de jueves, todas las herramientas de Word están habilitadas porque, por ejemplo, puedo ponerlo en rojo, puedo ponerlo en negrita, cursiva, puedo eliminar, por ejemplo, en esta otra zona la palabra mañana y puedo guardar cambios. Y aquí no pasa nada. Es decir, para que veáis que esto funciona, cierro el documento, lo vuelvo a abrir y los cambios han tomado efecto. Sin embargo, si pretendo ir a las líneas 2 y 4 que no se permitía la edición, pues fíjate que en cuanto pulso en esas zonas, las herramientas de Word están todas deshabilitadas. Es decir, la cinta de opciones está deshabilitada porque no puedo ni ponerlo en negrita ni nada. Si pretendo eliminarlo, estoy dando a la tecla suprimir, a la tecla de borrar, pues no me deja hacer absolutamente nada. Entonces, esta sería la forma de proteger, pues, algunas zonas del documento sí y otras zonas del documento no. En el momento en que quieras dejar de aplicar la protección, pues fíjate que en este panel de revisar tienes un botón que es suspender la protección. Si el panel, por ejemplo, estuviera cerrado, tendrías que ir a la ficha revisar,
activar el botón. Y bueno, pues aquí hay unas opciones muy útiles cuando el documento es muy extenso. Entonces ahora mismo no, pero imagínate que tienes un documento de cientos y cientos de páginas. Bueno, pues a lo mejor deseas ir a una zona que se pueda editar en la página 500 y pico. Bueno, pues estos botones te ayudan, son muy intuitivos. Lo único que hay que hacer es leer. En nuestro caso no nos hace falta. Lo que habría que hacer es pulsar el botón de suspender protección, introduces la contraseña que en su momento pues estableciste y ya te permite trabajar con el documento pues en cualquier zona. Te permite modificar lo que desees. Bien, para quitar las excepciones que hemos agregado antes, me refiero a excepciones en cuanto a las zonas que sí se pueden modificar, bueno, pues lo que hay que hacer es desactivar el check del número 2 y en cuanto lo desactives te va a salir una pregunta, que es la que veis en pantalla, que dice, si realiza este cambio en la protección del documento, Word omitirá todas las excepciones que hay en él. ¿Desea quitar las excepciones? Pues decimos que sí y el documento vuelve a estar normal y corriente, sin protección ninguna, sin ningún problema. Fíjate que los cambios que hicimos en su momento, pues quedan ahí guardados. Si guardas cambios, cierras el documento y lo vuelves a abrir, pues es un documento normal. Volvemos a revisar, volvemos a habilitar el panel de restringir formato y edición. Bien, hay muchas más opciones, como por ejemplo la que nos hemos dejado en el paso 1. Fíjate que en el paso 1 del panel de revisión dice limitar el formato a una selección de estilos. Bueno, pues esto es que tú puedes proteger el documento, pero puedes permitir al usuario, a pesar de que el documento esté protegido, pues manejar una serie de estilos, pues para que pueda aplicar estilos en el documento, ¿no? Si activamos este check de número 1, pues con esto hemos dejado habilitados los estilos. Pero si quieres aún profundizar un poco más y decirle a Word, pues mira, este estilo dejas que lo apliquen, pero este otro estilo no dejas que lo apliquen, lo que hay que hacer es pulsar en la opción de configuración que hay justo debajo. Si pulsas en esta opción de configuración, te sale un listado con todos los estilos que hay en Word para que elijas cuál sí y cuál no. Por defecto están todos activados, es decir, me va a dejar modificar todos los estilos. Si yo acepto esta ventana, nos advierte de que este documento puede contener formatos o estilos que no se permiten. Esto es porque como detecta que el documento ya está construido, o por lo menos parte de él, quizás haya estilos en este documento que no se permitan. Bueno, pues en este caso deseas quitarlo, vamos a decirle que no. Y hecho esto, pues guardamos cambios, cerramos el documento. Bueno, hay que aplicar la protección, perdonad, aplicamos la protección que se me olvidaba, no se os olvide nunca la contraseña. Establecemos la contraseña y ahora sí, ahora bueno, pues guardamos cambios, cerramos el documento. Esta es la ventana de mi Outlook que se está intentando sincronizar. Bueno, pues si abrimos el documento, vemos que todas las herramientas de la cinta de opciones están desactivadas menos los estilos. Es decir, los estilos pues te deja manejarlos perfectamente. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, poner un texto en rojo, por ejemplo, la palabra viernes, pues no voy a poder hacerlo porque las herramientas de edición normales de Word pues están desactivadas, ¿no? Entonces, estilos sí que puedes, pues aquí está, pero no puedes manejar otras herramientas de edición. Bueno, pues para eso sirve la opción de que hemos visto hace un instante de la ficha revisar, de limitar la restricción a una serie de estilos. Para deshabilitar esto, pues tienes que volver a abrir el panel de revisión, suspender la protección, como hemos hecho antes, estableces la contraseña correcta y ya puedes activarlo o desactivarlo. Bueno. Bien, y para ir terminando ya este video tutorial, pues vamos a ver un par de opciones que pueden resultar bastante útiles, no tanto para proteger un documento, sino como asegurarnos la integridad del mismo. Me explico. Voy a cerrar el panel de restringir formato y edición y vamos a irnos a la ficha archivo. Entonces fíjate que dentro de archivo pues tenemos este botón de proteger documento en el cual pues antes hemos entrado y hemos visto la opción de cifrar con contraseña. Sin embargo, este botón pues tiene varias opciones más. Entonces ya os anticipo que, por ejemplo, la tercera opción, restringir edición, es exactamente lo mismo que lo que hemos estado haciendo en el panel de restringir edición. Es decir, todo lo que hemos hecho de proteger documento con el panel de restringir edición se puede hacer desde aquí, porque si pulsas en este botón, lo que hace es abrirnos el panel de restringir formato y edición para trabajar en él. Con lo cual, son dos caminos para llegar al mismo sitio, por lo menos con esta versión 2010. Pero pulsando en este botón de proteger documento, pues vemos que tenemos tres opciones más y estas pues no sabemos exactamente para qué sirven. Una de ellas es marcar como final, la otra es restringir permisos por personas, que ya pues la descripción nos indica claramente qué es lo que va a hacer, y la otra pues es agregar una firma digital. Entonces, vamos con la primera, vamos con la opción de marcar como final. Esta opción lo que hace es advertir, simplemente advertir,
que el documento pues ha marcado como final y eso ha quedado marcado como documento final. Y eso quiere decir que se ha dado por terminado. Entonces, cuando tú abres ese documento, te lo indica con esta versión 2010, con una barra muy llamativa y que se ve mucho en la parte superior, sustituyendo a la cinta de opciones, es decir, sustituyendo a las herramientas de Word, para que una persona que abra el documento pues no vea las herramientas y vea esa advertencia de que el documento se ha dado por finalizado, es decir, se ha marcado como final. Ahora bien, digo que solamente es informativo porque si el usuario se empeña en modificar el documento, se puede, porque esta barra pues sigue teniendo un botón que permite habilitar la cinta de opciones y trabajar en el documento pues normal y corriente. Luego entonces, bueno, es simplemente una advertencia. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Si activo marcar como final, Word nos dice este documento se debe marcar como final antes de guardarlo. Esta ventana se acepta. Nos sale otra segunda ventana informativa en la cual nos dice este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse. Aceptamos. Y nada, pues cerramos el documento. Bueno, pues si ahora abrimos el documento que lo tengo en el escritorio, pues vemos que al abrirlo ocurre exactamente lo que os decía. Fíjate cómo al abrir el documento, en sustitución de la cinta de opciones, pues aparece una barra amarilla muy llamativa que nos indica que el documento pues fue marcado como final. A pesar de esto, aparece un botón que dice editar de todas formas, con lo cual el usuario que se encuentra con esto pulsa en el botón y se vuelven a habilitar las herramientas de Word. Luego, entonces aquí, si te empeñas, pues puedes seguir haciendo cambios, ¿no? Entonces guardas cambios, cierras el documento y si lo vuelves a abrir, pues fíjate cómo los cambios pues sí que han tomado efecto, ¿no? Bueno. Siguiente opción del botón de proteger documento. Bueno, pues la siguiente opción es restringir permisos por personas. Concede acceso a las personas, pero quita permisos para editar, copiar o imprimir. Bueno, pues esta opción es muy útil. Lo único que ocurre es que para poder utilizar esta opción, pues fíjate que nos dice acceso sin restricciones, que es la opción por defecto, acceso restringido o administrar credenciales. Entonces resulta que para poder utilizar estas opciones necesitas descargarte de la página de Microsoft pues un software adicional que te permita manipular estas opciones que tengo señaladas ahora en pantalla, ¿no? Restringir acceso por personas o administrar credenciales. Además de tener que descargarte este software gratuito, instalarlo, configurarlo, pues además necesitas tener una cuenta de las antiguas de Hotmail, hoy en día leaf.com, para poder utilizar estas dos opciones. Creo que el tema es gratuito, yo la verdad es que no lo he probado nunca, pero bueno, para eso sirve, ¿no? Con lo cual te permitiría restringir pues el acceso a este documento por persona, ¿no? Con lo cual puede ser cómodo. En este tutorial no lo voy a hacer porque el proceso de descargarme el programa, el software, darme de alta, etcétera, pues sería bastante largo, pero yo creo que los que estáis viendo este curso de Word avanzado lo podréis hacer vosotros solos. Pero fíjate que en el momento en que pulsas en esta opción, pues te sale la ventana en la cual pues te obliga a suscribirte al servicio que estoy haciendo mención. Bueno, bueno, le he dado a cancelar y por eso sale este mensaje de error. La otra opción que aparece ahí de agregar una firma digital, pues es una opción bastante útil. Esto sustituye la firma digital, pues, a tu firma de puño y letra con documentos electrónicos. Si no sabéis lo que es una firma digital, pues os lo voy a intentar explicar brevemente, aunque da también para un curso ella sola, ¿no? El tema de la firma digital. La firma digital, pues, las emiten entidades que pueden emitir estas firmas digitales, ¿no? Entonces tú tienes que solicitar en una de estas entidades tu firma digital. Estas entidades te las dan. Antes de darte la firma digital, pues te piden la documentación correspondiente para asegurarte de que efectivamente la persona que la pide eres tú. Con lo cual aquí, pues en mi país, te piden el documento nacional de identidad. Además, luego tienes que ir a recogerla en persona con tu documento nacional de identidad, pues a uno de los puntos donde te pueden entregar esta firma digital. Y esto te permite, entre otras cosas, porque la firma digital es muy útil y permite bastantes cosas, permite hacer gestiones vía internet con la administración pública, por lo menos aquí en el país donde yo me encuentro. Con tráfico, con los ayuntamientos pertinentes, etcétera. Entonces es muy cómodo porque así te evitas muchas colas. Yo tengo mi firma digital. Entonces, bueno, pues una vez que tú te instalas en el ordenador la firma digital, puedes agregar a tus documentos de Word esta firma digital. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues si tú agregas a tu documento de Word tu firma digital, cuando una persona abre el documento, sale una advertencia diciéndole que ese documento está firmado. Entonces, la utilidad que tiene firmar este documento es como que tú el documento lo das por terminado y que además lo has hecho tú, ¿eh? Y eso pues ya son dos cosas interesantes. Primero, la autenticidad del documento, es decir, asegura que lo has hecho tú.
Y segundo, pues que al abrir el documento todo el mundo ve que efectivamente lo has hecho tú. Y si se modifica cualquier cosa en ese documento, la firma se pierde. Con lo cual, si tú quieres asegurarte de que tu documento no lo toca nadie y además decirle a todo el mundo que lo has hecho tú, pues le agregas la firma digital. En el caso de que alguien lo modifique, cuando vayas a abrirlo tú mismo, pues verás que la firma no está. Bueno, pues si la firma no está, es signo inequívoco de que alguien ha modificado el documento sin tener que hacerlo. Entonces, yo que tengo la firma digital, lo voy a hacer para que lo veáis. La firma digital, pues muestra todos tus datos personales, entonces, pues los voy a tapar, los que no os interesen, si me lo permitís. Te sale una advertencia en la que te explica un poquito de forma resumida todo lo que os he comentado yo, esto lo acepto. Y bueno, pues en esta ventana ya salen pues mis datos personales porque está detectando la firma digital que he instalado en mi ordenador. Bueno, pues se pulsa el botón de firmar. Nos dice que la firma se ha agregado correctamente al documento y fíjate que nos dice, si cambias el documento, la firma dejará de ser válida. Bueno, pues esto se acepta. Cerramos el documento. Y este documento ahora mismo está firmado digitalmente, con mi firma digital. Bueno, pues si abres el documento, fíjate cómo sale una barra amarilla en la cual nos dice, un autor ha marcado el documento como final para que no se pueda editar. Es la misma barra que nos salía al marcar el documento como final, pero nos aparece un pequeño símbolo en la barra de estado que nos indica de que este documento está firmado digitalmente. Ese símbolo es la clave. Y además aparece muy pequeño, ¿no? Pero fíjate, lo voy a intentar poner más grande. Este sería el símbolo del que hablo, ¿no? Bueno, pues ese símbolo que aparece en la barra de estado nos indica que está firmado. Si nos vamos a la ficha archivo, en la ficha archivo también nos indica que está firmado. Si pulsamos el botón de ver firmas, pues podemos ver quién lo ha firmado. Nos aparece aquí a la derecha, en este panel, ¿vale? Panel que voy a ocultar. Pero fíjate que después de haberlo firmado, pues te permite editar el documento, porque ahora mismo las herramientas de Word están deshabilitadas. Con lo cual, si te empecinas y le dices editar documento de todas formas, te advierte. Dice, oye, que la edición va a quitar las firmas. ¿Quieres continuar? Si le dices que sí, se ha quitado la firma. Con lo cual, en la barra de estado ya no hay símbolo ninguno. Entonces tú ahora haces los cambios pertinentes, pues yo qué sé, voy a cambiar esto de color. Guardas cambios y todo perfecto. Y ha guardado cambios y te lo permite. Pero ahora imagínate que la persona que abre este documento es la que lo firmó. Entonces, esa persona al abrir el documento dice, ahí va, este documento ya no tiene firma. ¿Por qué sé que no tiene firma? Porque no está el símbolo en la barra de estado y porque no sale la barra amarilla, con lo cual este documento ha sido modificado. Entonces, ya te da a ti indicios de que el documento ha sido modificado. Esto es muy útil también, lo de la firma digital, cuando el documento tiene que pasar por un montón de manos. Es decir, cuando el documento lo tienen que recepcionar, pues por ejemplo, por correo electrónico. Lo tienen que recepcionar 20, 25 personas y ninguna de ellas debe de modificar el documento, tan solo leerlo, ¿no? Bueno, pues esto es muy útil para saber si el documento se modificó o no se modificó. La firma digital, porque en el momento en que se modifica, se pierde. Y bueno, pues hasta aquí el tema de protección de documento. Espero que os haya quedado claro y os haya resultado de utilidad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Seguiremos avanzando en próximas entregas. Os invito a que permanezcáis atentos. Hasta entonces, que os vaya bien.